182.5. 182.5. Te quedan un poquito más. As no, 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 no. Son $3,000 más. Ahí digo. Sí, $3,000 más. $5,000 de. We got a deal. Yeah. Yeah. Good job. No puedo creer que estás considerando le agarrarle un asistente a la Bibi. Toda la gente te ve la cara, tú te pasas de bueno. Oye, le voy a poner $20,000 arriba. ¿Tú cuánto traes para ponerle arriba? Estaba pensando como cabeza, en ese mismo precio, $20,000, $25,000. Gustavo, how you doing, my friend? Good, good. Si puedes mirarme en la casa de 78th Drive ahorita, I'll text you the address, el que trajiste el comprador. Ahí en las 6389 North 100, I'm sorry, 6389 North 78th. Si puedes mirarnos ahí ahorita para hablar con el comprador y el vendedor. Okay. Cool, my friend. Okay, ahí te miro. Thanks, bye. Oh, qué bueno que ahí va a estar Gustavo, la gente, vámonos para allá, tratar de cerrar esto. Okay. No le conviene tener esta casa. Y esta casa, get it off our books. Tenemos que revisar qué fue lo que pasó para que eso no vuelva a suceder. Sí, y discúlpame si se me pasó, Daniel. Estoy, de veras, tenemos mucho trabajo, tenemos que revisar todo. Porque sí estoy con mucha atención. No sé si contratamos a otra persona que me ayude a hacer unas de las cosas. O le digo a Lili, que si Lili me empieza a ayudar con alguno del papeleo. No sé qué vamos a hacer, pero... Lili también está muy ocupada ahorita. Déjalo con ella, a ver qué podemos hacer. Ok. Ok. Sí, va a estar enojado ya. Como Hola. Siempre, tarde. Yo siempre esperándolo. 5 minutos nada más. ¿Ustedes? 5 minutos, pero yo ya tenía aquí media hora. Pero dijimos a las 2:30, yo estaba con Daniel. Bueno, está bien, pues. Ya están aquí. Vamos a esperar a Gustavo. Esperamos a Gustavo. Ahorita llega. Okay. Ya la Ojalá traiga una buena oferta. What's up, Gus? Hey. Hello. How you doing? Good, good. Hey, what's I'm sick, so... Oh. So tenemos la oferta, 179.9, de parte, el Gustavo trajo un comprador, cash, as is, cerramos en 10 días. ¿179? No. 189. Viendo menos. Van a quedar $2,000 de ganancia. ¿Te tengo que pagar la comisión? ¿Me va a quedar nada? No. A mí, no tienes que hacer nada de remodelación, no tienes que... Pérdida de tiempo y estás ganando ese dinero. En... 189.9 es la única manera que yo puedo vender esta casa. 189.9. Sí. I'll have to call the buyer. Ahorita la hablo. Ahorita. Okay. Yeah, man, call him. Hopefully you get something, man. I'll let you know. Hey, Adrian. They countered back at 189 cash. Ah, oh, doesn't sound too good. What do you want to offer? 182? I'll talk to him right now. What do you say? Hablé con Adrián. He said 182.5. 182.5. 182.5. Un poquito más. As is. Son $3,000 más. Sí, $3,000 más, $5,000 de ganancia ahí, Charo. Yo necesito de perdido unos $12,000 para que me queden de perdido unos 10 a mí. O sea, $12,000 son 189. Mira, ¿puedo? Vamos a una cosa. 185 es lo menos. 185. 185, no menos. Man. Ahí le bajó bastante. ¿Qué más quieres? En 10 días. 10 días, no, as 10 is. 10 días, as is. No. Chago, estás haciendo irracional. Mira. Sí, porque no es tu dinero. Yo sé, pero es una ganancia. Sí, pero mira, es que tienes que... Sí, pero mira, tú cuando compras una casa, te fijas una meta y dices tú, oh, voy a hacer esto y esto. Haces planes para eso. ¿Cómo voy a perder $8,000? No los tienes. No, pero los puedo tener. Bueno, pero vas a tener mucho tiempo y vas a perder. Si quieres, hacemos trato, 185 es lo menos. Call your buyer one more time. Dile 185, a ver qué dice. 185 es lo menos. I'll see what he says. Okay. Sí, a ver, sí, ojalá que 185, I mean, es nomás son $2,000 más de lo que, $2,500 más. Sí, hombre, pues, a mí yo ya me estoy bajando $5,000 ahí. Okay. Ándale antes de que se arrepienta, chavo. Okay, the lease you would take, 185.
Oh, 182. Look, trust me on this. This is a good deal. You know, I've already done comps. You know, it's selling for 229, and with all the repairs done, painted, you know, completely remodeled, I can sell it for 229. I think 185 is a good deal. All right, I'll let them know. Oh, doesn't look good. Doesn't look good. Dang. ¿Qué dijo? We got a deal. 185. Ah. Yeah. Good job, my friend. Good job. Right. I'm glad we got the deal for 185. I'm very confident that I can sell it for 229 and still make a good profit. So everyone's happy and I like that. Pues ya vendimos la casa. Qué bueno que Santiago se decidió a hacer la wholesale, que es cuando se vende la casa como está, sin ninguna reparación. Su ganancia fue muy buena. De otra manera, con los números que estábamos sacando, potencialmente pudiera haber ganado poquito más, cualquier cosa, pero el tiempo invertido y todo no valía la pena. Así que todos estamos muy contentos, todos ganamos y a la casa que sigue. 185 mil, el comprador de Gustavo va a estar contento porque él mismo puede arreglarla y venderla y él también se puede ganar ahí una ganancia. Aquí todos ganamos, Gustavo ganó comisión, yo gané comisión, Shago se ganó unos 7, 8 mil dólares, el comprador de Gustavo también se ganó. Aquí todos ganamos, el punto no es de nosotros mismos quedarnos con todo el dinero, el punto es, ¿verdad? No tiene nada de malo que cada uno gane su parte, yo pienso que nos fue bien este día. Finalmente, hicimos trato con la casa, 185, yo hice mi parte, yo pensaba remodelarla, pero después de que Vivi hizo los números, figuramos, y pues parece ser que me salió mejor venderla así sin reparaciones, y como ya quedamos en acuerdo todos, todo está bien, todos, cada quien hizo su parte, y seguimos igual, seguimos con la que sigue, y el mejor trato que venga, ese es el que hay que tomar. Hola, soy Daniel Barraza con My Home Group Real Estate. Me gustaría hablarles sobre short sales o ventas cortas. Una venta corta es cuando usted vende su casa por menos de lo que usted debe al banco y el banco perdona su deuda. Y muchas de las veces, si califica, le da a usted dentro de 3 mil hasta 15 mil dólares por hacer su short sale. Pero hoy en día, casi la mitad de las casas que se están yendo a foreclosure tienen plusvalía, tienen equity y la gente ni lo sabe. En otras palabras, usted debe al banco 150 mil y su casa vale 200 mil. Usted puede vender su casa y poner 50 mil dólares en su bolsillo. Para más información o para una consulta gratis, contáctate con nosotros. Soy Daniel Barraza con My Home Group Real Estate. Cuando alguien quiere vender su casa, lo que quiere es un comprador, no un agente. Pero un profesional puede darle más publicidad a tu casa y obtener una oferta más alta. Cuando se trata de bienes raíces, siempre usa a un profesional. Pero cuando se trate de vender tu casa, usa un experto en ventas. He sido nombrado entre los 100 agentes con mayor producción por los últimos 2 años. Cuando quieras vender tu casa, háblale a los expertos. Hi Lily, how are you? Pretty good, and you? Bien, bien, gracias. What's up? Nada. ¿Cómo has estado? Bien. Oye, Lily, ocupo ayuda con unos files. ¿Sí me puedes ayudar tú? Tú no tienes mucho trabajo, ¿verdad? ¿Con esos files? Nomás son 4, 5, 4. Ah. Es que tengo bien mucho trabajo y ando bien atrasada. Ok, pues. Sí, tú no tienes mucho, ¿verdad, que hacer ahorita? No, casi nada. ¿No? Ok, it's fine. Sí, sí me ayudas. Ok. Y te compro un coffee. Ok. Cuando termine, yo te ayudo. Ok, nomás son 4, pero que no se vayan a pasar, tú sabes, los trustee de sale dates y todo eso, porque luego... Sí. Ok, y toda la información está ahí, ¿verdad? Sí, todo está al corriente. Ok. Pues, thank you, Lily. Ok, andale, bye. Pues voy a entrar a la oficina. Ok. Ahora vine a la oficina a pedir ayuda a Lily, que si me podía ayudar con algunos proyectos que tengo pendientes de algunas llamadas que tenía que hacer. Y lo bueno es que me quiso ayudar porque sí ha estado bastante atareada con muchos diferentes proyectos. Sí, mire que Lily puso una cara media seria, pero la verdad es que yo sé que ahorita al empezar el año no tenemos mucho trabajo y por eso fue que me animé a pedirle ayuda. Porque, o sea, sí he estado sintiendo mucho estrés de tantos proyectos que tengo. Cuando Vivi llegó y me pidió ayuda, sentí como si ella en sí no sabe, cuánto lo que ya tengo que hacer. So
So, compramos la casa de 109 Avenida de la Indian School. Mm-hmm. And I'm worried about it. Why? Because I don't think we're going to make any money on it. Yeah, I know. Why not? Nobody wants to sell the property. Nadie fue a mirar la propiedad. No miramos a correr los números. We just bought it. Pero ¿por qué no la miraron? Yo le mandé el email a Vivi. Mm-hmm. Yo pensé que ella fue, lo miró. I'm sure I sent it. Dijo que no recibió el email. Pero ¿cómo se le pasó? I don't know. El caso es que se le pasó. Tenemos esta casa ahora, so we need to get it off our books. Mm-hmm. So, para que eso no vuelva a suceder, ella me está pidiendo un asistente para ayudarle para Wait, que eso no vuelva a suceder. Are you kidding me? I know. Lily no le puede ayudar. Lily está muy demasiado ocupada con las cosas de la oficina. Uh-huh. So, ¿qué vamos a hacer? Ella me está pidiendo un asistente, eso no puede volver a suceder. I gotta get, this can't happen again. Entonces, la Lily no es tan eficiente. Entonces, ahora tu asistente, es lo único que tiene que hacer es encargarse del trabajo que tú le das y no es tanto como para que se le haya pasado ese email de correr los números y revisar la casa. No es para tanto. Por eso me está pidiendo un asistente para que eso no vuelva a suceder. Es como si la Shasha te pide una Shasha. ¿Eso tiene sentido para ti? Well, the thing is, I don't want this to happen again. I mean, it shouldn't. Then get on her ass about it. This shouldn't happen again. You tell her what to do and she should do it. Well, and that's it. I do need to find out her time management. Necesito mirar en qué está invirtiendo su tiempo, para cómo fue que sucedió esto. Pero put sí. Her on check. Yeah. No puedo creer que estás considerando le agarrarle un asistente a la Vivi. Toda la gente te ve la cara, tú te pasas de bueno. We need to make this work somehow so that this doesn't happen again. I mean, time management. Pues se me hace que eso es lo que voy a tener que hacer. I mean, I don't know. No sé qué, cuál otra manera de hacerle. Si ella no puede hacer esto, entonces la Vivi no es tan competente como ella se cree. Well, ¿quién se cree que es para pedir un asistente? Es como si la Shasha me viene y me pide un asistente. A mí, ¿tú crees que yo le voy a dar un asistente? Okay. Si ella quiere un asistente, que lo agarre ella y lo pague ella. Y cuando el asistente ella le pide un asistente, a ver cómo le queda el ojo a ella. Oh, well, that's a good point. Exactly. That's a good point. I always make good points. Yeah. So, entonces, ¿qué? I'll talk to her. That's stupid. ¿Tú quieres hablar con ella? I'll talk to her, yeah. Pero calmada. Tú, I will. Tú eres I will. Muy explosive. No. You're too explosive. No, I'll just tell her how it is. I'll just let her know how it is. Let me talk to her. No, I'll talk to her. No. Si ella habla contigo, tú le vas a dar un asistente. And then you and I are going to have a fight. A big fight. Okay. So now I'll let you talk to her. Thanks. I'll take care of the nice. Yo trabajo con las. Con las I can't believe she asked for an assistant. Yo trabajo con las buenas noticias. Tú trabajas con las malas noticias. That's fine. Fine by me. Okay. That's what we're doing. Ridiculous. Who does she think she is? Yo y mi esposa somos muy diferentes. Yo soy más calmado y es más explosiva, pero a la misma vez es la razón por la cual hacemos buena pareja. Ella cuida mucho mi negocio. Cosas como la discusión que acabamos de tener, si no hubiera sido por ella, quizás yo estuviera gastando dinero en muchas cosas. Entonces, gracias a Dios por ella que se cuida mi negocio. Ojalá que ella sepa más o menos cómo hablar con Vivi para que no haya otro problema que solucionar. Daniel y yo acabamos de hablar de la petición de Vivi en cuanto a un asistente y no puedo creer que él estaba considerando darle un asistente a Vivi, siendo que Vivi ocupa manejar su tiempo mejor. That's it. Y aparte, siendo ella la persona que corre los números y las finanzas en el negocio, no puedo creer que tuvo el valor de pedir un asistente. Ella sabe cómo está el mercado ahorita y cómo está la situación en el negocio y no lo puedo creer, es una petición absurda. Yo pienso que es lo más absurdo que he escuchado que ha salido de la boca de Vivi. Y yo voy a aclarar las cosas con ella porque es ridículo. And there's no way she's getting an assistant, that's it. ¿Cómo la Shasha va a pedir una Shasha? Esto nunca se ha escuchado en ningún lugar. Jamás. That's ridiculous. Soy Daniel Barraza con My Home Group Real Estate. Cuando alguien quiere vender su casa, lo que quiere es un comprador, no un agente. Pero un profesional puede darle más publicidad a tu casa y obtener una oferta más alta. Cuando se trata de bienes raíces, siempre usa a un profesional. Pero cuando se trata de vender tu casa, usa a un experto en ventas. He sido nombrado entre los 100 agentes con mayor producción por los últimos 2 años. Cuando quieras vender tu casa, háblale a los expertos. Hola, soy Daniel Barraza con My Home Group Real Estate. Me gustaría hablarles sobre short sales o ventas cortas. Una venta corta es cuando usted vende su casa por menos de lo que usted debe al banco y el banco perdona su deuda. Y muchas de las veces, si califica, le da a usted dentro de $3,000 hasta $15,000 por hacer su short sale. Pero hoy en día, casi la mitad de las casas que se están yendo a foreclosure tienen plusvalía, tienen equity y la gente ni lo sabe. En otras palabras,
usted debe al banco 150 mil y su casa vale 200 mil. Usted puede vender su casa y poner $50,000 en su bolsillo. Para más información o para una consulta gratis, contáctate con nosotros. Pues mi rol aquí en la empresa de Barraza Team es a dar servicio de subasta. Y doy servicio de subasta para Daniel y para otros inversionistas. A mí lo que más me gusta de las subastas, personalmente, es a las propiedades. Se agarran mucho más, se obtienen mucho más a bajos precios que hay en el mercado. Y me encanta la adrenalina de estar ahí apostando por las propiedades y de ganarlas, obviamente. Eso es lo que más me agrada de las subastas. Los riesgos de ir a la subasta es que no todo el tiempo tienes acceso a mirar las casas. Físicamente, nada más las miras por afuera o a veces nada más en la computadora y te arriesgas y vas a la subasta. Si ganas la casa y ya logras entrar y a veces te llevas un chasco de que está totalmente destruida, esos son los riesgos de la subasta y que obviamente el profit que vas a hacer por el después de rehabilitarla no es lo que te esperabas. Ese es uno de los riesgos graves de la subasta. Otro es que hayas comprado una propiedad que traiga gravámetros, liens, como le llaman comúnmente. Si traen gravámetros y no revisó Title Company, que no hizo bien su search, pues también te fregaste. Aquí se ve una casa que se va a subastar mañana. Deberías de revisar los comparables. La dirección es 8333 West Fairmont. West Fairmont. Ajá. Avenue, Phoenix, Arizona. El opening bid está súper bajo. Si llevamos 20 mil arriba, todavía tenemos margen de ganancia. Déjame preguntar a Daniel que cómo mira la ubicación de esa casa. Yo, I see it. Aquí está. A ver, ponla en grande la foto, ponla en foros. Aquí está. Daniel, hola. Mira, se va a subastar una casa mañana en la 83 al sur de la Indian School. Es de 1573 pies cuadrados, 4 recámaras, 2 baños, sala familiar, sala principal. La apertura de subasta, el opening bid, es de 50. ¿Cómo ves? Está bien la casa. Está revisando Javi los comparables. ¿En cuánto han sido las últimas ventas? Los comparables se pueden vender hasta 125 o 130 mil. Después, si no sé cómo estés, parece que se ve destruida ahí en el MLS. ¿Cuánto es lo que piensas que podemos subirnos? Hasta 95. La casa se ve destruida. 95 se me hace alta. En 50. 1.75. 1.75, 80, sí, porque si son 80 y está destruida, todavía tenemos un margen de ganancia como de unos 30 mil. Sí, se le tiene que meter. Ahorita te voy a mandar las fotos de la dirección para que te metas a tu MLS, ¿ok? Esta otra en Avondale, también te voy a mandar los detalles de esa. Sale, paz. Thank you. ¿Cuántos son los comparables? 125, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a verla. Vamos a ver cómo está, a ver cuánto billete se necesita ahí para rehabilitarla. ¿Qué fue? Ahorita le... A ver cómo está. Pero parece que tiene buena potencia, está cerquita de aquí de la calle principal. Ah, caray. ¿Qué rollo? ¿Quién está ahí? Yo le llevo la competencia. ¿Cómo estás? ¿Qué puedes? ¿Tú te vas a apostar en esta casa? Sí, ¿ustedes también? Sí. ¿Qué pasó, Mike? Pues ahorita ya vamos para la subasta. ¿Qué andas haciendo aquí? No, tengo un inversionista que quiere algo para acá, para este rumbo cerquita del estadio. Tenía, cabrón. Pues nosotros también nos vamos a apostar por esta casa, ¿no te dijo Daniel? No. ¿A poco? Sí. En el morning email yo le dejé saber que... Pues que iba a venir yo a ver esa casa y otras dos más acá para esta no, área. No, pero yo ya revisé Tyre y todo, ya tenemos todo listo. Pues a ver cómo le hacemos, ¿cuánto crees que quiere tu inversionista por ella?
mejor ganamos más con el mío y salimos ganando todos. Ah, pues yo le voy a poner 20,000 arriba. ¿Tú cuánto traes para ponerle arriba? Estaba pensando como cabeza, en ese mismo precio, 20,000, 25,000. Pero de veras, ¿tampoco se iban a apostar ahora? Sí, claro que sí. ¿Está cotorreando? No, más en serio que nunca, Mike. Ay, ay, ay. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo mejor con Daniel para ver quién apuesta? Porque ya tengo todo listo. ¿Sí? Uh-huh. Ya, pero yo había hecho el wire el dinero también él. Pues yo también. No, pues hay que sentarnos y hablar con él porque ocupamos más organización aquí, okay, en este sistema. Yo creo que sí, ya es que estamos creciendo, pero pues yo voy a la subasta. I'm in. Pues vamos, si quieres ir a... Quieres como tres otras propiedades. Si no agarras tú esta, si no le gusta, agarramos una de las otras y a ver cómo nos arreglamos. Digo, una que le gusta a tu comprador y no al mío. Tengo una en Avandale también que le gustó a Daniel, que está aquí en la... ¿Cierto? Ustedes también tienen mucha equity. So, si quieren nos ponemos de acuerdo, yo apuesto por esta y tú apuestas por la otra. Bueno, no, está bien. O sea, ¿cómo lo hacemos con que ganemos todos? Es la cosa, trabajar como un equipo. Eso. Sale pues. Hola, soy Daniel Barraza con My Home Group Real Estate. Me gustaría hablarles sobre short sales o ventas cortas. Una venta corta es cuando usted vende su casa por menos de lo que usted debe al banco y el banco perdona su deuda. Y muchas de las veces, si califica, le da a usted dentro de $3,000 hasta $15,000 por hacer su short sale. Pero hoy en día, casi la mitad de las casas que se están yendo a foreclosure tienen plusvalía, tienen equity y la gente ni lo sabe. En otras palabras, usted debe al banco $150,000 y su casa vale $200,000. Usted puede vender su casa y poner $50,000 en su bolsillo. Para más información o para una consulta gratis, contáctate con nosotros. Soy Daniel Barraza con My Home Group Real Estate. Cuando alguien quiere vender su casa, lo que quiere es un comprador, no un agente. Pero un profesional puede darle más publicidad a tu casa y obtener una oferta más alta. Cuando se trata de bienes raíces, siempre usa a un profesional. Pero cuando se trate de vender tu casa, usa un experto en ventas. He sido nombrado entre los 100 agentes con mayor producción por los últimos 2 años. Cuando quieras vender tu casa, háblale a los expertos. Hi, baby. Hi, Ruby. What are you doing? Nada, voy en el carro ahorita y voy a ver una casa. Okay, can you meet me right now, like in 10, 15 minutes? ¿En dónde? Meet me on Central and Osborne, please. Okay, ahí te miro ahorita. Okay, there's a coffee shop there and I'll be waiting for you. Ándale pues. Alrighty, cool. Okay. Bye-bye. Bye. Chingues, ¿o qué quedó la bus lady? Hi, Ruby. ¿Cómo estás? Hi, good, and you? También bien, gracias. I got you your usual. Oh, gracias. Okay, Vivi, te llamé que vinieras aquí porque escuché que pediste un asistente. Sí, sí, pero... fue más bien como un comentario, no fue algo que requerí. Vivi, la verdad, mira, me molesta mucho porque tú corres las finanzas en el negocio, tú te encargas de todo lo financiero, uh-huh. Y con qué cara pides un asistente ahorita, como está la situación, sabiendo tú del mercado, con qué cara tú pides un asistente. No es para que estés tan molesta, Ruby. Fue un comentario que le hice a Daniel porque hubo un problema en una de las casas, donde él dice que me mandó un correo y no lo encontré por ningún lado. Entonces, casa se compró sin verla. Entonces, dije a Daniel, mi función es en el trabajo. Cuando empecé con ustedes, y tú lo sabes mejor que nadie, era algo y poco a poquito se ha evolucionado a mucho. Entonces, si yo voy a estar tomando nuevos trabajos, a veces sí siento como que necesito, no necesariamente un asistente personal, pero sí alguien que me ayude de vez en cuando. Ok, Vivi, yo no sabía que te sentías de esa manera y que sentías que tenías tanto trabajo. A lo que yo veo, tú eres muy eficiente y estamos muy contentos con tu trabajo y todo lo que tú quieras. Pero cuando tú tomas las decisiones de ir a darles trabajo extra a Lily, siendo que ella corre la oficina completa, yo pienso que ahí tú ya te estás pasando. Cuando tú sientas que tienes tanto trabajo y que ocupas una extra persona que te ayude, puedes decirme a mí y yo con todo el gusto no te ayudaría, pero por favor no andes queriéndole agregar más trabajo a Lily el que ya tiene, ni andes tomando decisiones que no te corresponden. A Lily trabaja para Daniel como tú trabajas para Daniel. ¿Tú qué sentirías que Lily venga y te dé trabajo a ti? No, pues definitivamente no me iba a parecer. Y sí le pedí ayuda a Lily porque yo sabía que la oficina había estado un poco despacio. Se me hizo fácil, pero tienes toda la razón. Es una decisión que a mí no me corresponde y no la debería tomar.
No, y a la otra que tú tengas una idea, una super idea como esa de pedir un asistente, habla conmigo primero. Al final del día, ¿quién fue la que te contrató? ¿Fui yo o no fue Daniel? Sí, yo sé. Ok, entonces a la próxima vez vienes y hablas conmigo y tú y yo nos arreglamos. Sí, claro que sí. Como te digo, andábamos yo y Daniel, mi frustración en ese momento se me hizo fácil decirle a Daniel, pero definitivamente... Que no se te haga fácil. No, no lo voy a hacer. No, ¿cómo se te haría a ti que tu chacha te pidiera una chacha? No, o sea... Porque se le hace fácil. Yo pienso que a ti no te haría tan fácil agarrar una chacha, ¿verdad? No, no, claro que no. Ok, qué bueno. Sí, claro que no, Rubí. Qué bueno que nos estamos entendiendo. No, sí, definitivamente que nos entendemos. Por eso me contrataste, porque siempre me has entendido y sabes que siempre hago mi trabajo. No, eso sí, eso no lo vamos a discutir. Haces tu trabajo y todo. Yo pienso que tal vez es cuestión de manejar tu tiempo de una manera más sabia, de manera que puedas cumplir con todas tus tasks, completar todas tus... Ok, ¿y cómo quieres que maneje entonces cuando me dan más... responsabilidades de las que supuestamente tenía que tomar? Entonces, ¿yo te hablo a ti? Sí, sí, yo te hablo lo que yo puedo. No hay ningún problema, yo con todo gusto te hablo a ti porque yo sé que tú también entiendes bien cómo se hace todo esto. Obvio, tú lo hacías antes todo también. Ya. Ok, Ruby. ¿Algo más de que me quieras...? No, nada más quería aclarar contigo que ahorita no estamos en una situación para poder contratar a un asistente. Si fueran otros tiempos, tal vez, pero ahorita... ¿Tú sabes a lo que me refiero? Sí, claro que sí. Como tú dices, yo envío todos los números y sé que definitivamente está totalmente... Mi sugerencia era totalmente ilógica. Good. Mm-hmm. Okay. Cheers. Cheers. Ok, Vivi lo tomó muy bien y estoy muy contenta por la manera en la que salió esta pequeña junta. Yo sabía que íbamos a llegar a un acuerdo. Vivi y yo llevamos muy buena relación. Y a la otra que se le ocurra una super idea como esa, ya sabe que hablar conmigo. Ella sabe que... Le puedo decir chacha porque sé que no se toma nada personal. Nos llevamos bien. Y a la otra que se le ocurra algo así, she's gonna talk to me. Pues la llamada de Rubí me cayó un poquito de sorpresa, pero ya que me senté a hablar con ella, pues sí, tiene razón. Definitivamente ahorita no estamos en una situación como para que yo requiera un asistente, pero... A la otra, definitivamente, antes de cualquier sugerencia, especialmente económica, que nos vaya a costar algo de dinero, le voy a preguntar a Rubí primero. ¿Cuánto? Súbele, súbele. Oh, my goodness. ¿Ya miraste la casa? Ok, ok, súbele, súbele. Delphi, ¿estás segura que miraste la casa? Ok, go. Go, go, go. Ok. ¿La ganamos? Yes, all right. Jesús, hola, ¿cómo estás? Mira, te hablo porque ya hablé con ellos y la oferta que estás ofreciendo está muy baja. Ellos tienen más inversionistas y ellos están ofreciendo arriba de 75. Ahorita como pues somos de la misma oficina, puedo ofrecer algo y me la tienen en espera. Pero necesito saber lo más pronto posible.